not too late for me, is it? It's not too late. Diane, I need you to tell me that it's... Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más. Y nada, no me acordaba yo que teníamos bodita hoy. Y un poquito más me pilla el toro. Me he puesto ahí a hablar con unos coleguitas de lo que van a hacer después en el otro server. Mira. Se me ha hecho un poquito más... ¡Hola, Kumi! Hoy se bebe y siempre. Guapo el emoticono ese que te has hecho, ¿eh? Es que eres un artista, Kumi. Está guapo, está guapo. El rato que te has llevado con eso, madre mía. No, yo tengo a Irina ya que me lo hace. Muchas gracias, te lo agradezco, pero tengo a Irina que me lo hace. Vamos a ver. Tengo comida y eso aquí. Hostia, no tengo una mierda en el coche este. En este coche no tengo comida. ¿Pero qué? ¿Eh? Sí, ahora pillamos barras libres de comida allí. En el coche no hay comida. A ver si mandan la UBI, porque si no. Yo no sé dónde era. No te preocupes que sí come. Burger Chot, ¿y esto? Ay, esperemos que manden Ubi.
Bueno. ¿Qué vas haciéndome foto, coño? Voy a preguntar al llamar a ver si va o no. Hostia, este ni está. A ver. ¿Esto qué es el día de los tontos hoy? Coño. Pues eso parece, porque vamos. Está la gente violenta, ¿eh? Más potente mi coche. Mucho el cuchillo se ve. Ya no. Mucho aquí seguro. Qué potito. Es aquí seguro. Es a las 11, así que a esperar. Si he venido yo el primero, parece. Qué bonito, qué pechocho. Vamos a esperar a que esté a las 11 y ya entramos.
Hola, Jackie. No ha venido nadie. Yo estoy con el coche ahí aparcado ya. Que sí, que ahora cuando empiece la fiesta voy dando bocadillos y cosas. ¿Sí? Yo, Dime. que te llamo para que tengas cuidado por el camino, que la gente se pone violenta, ¿Dónde? que me han atacado dos personas de la calle para pegarme. Digo, ¿esto qué es? ¿Serio? Sí, por eso, que tengas cuidado. Que ¿Tú estás allí, allá en la sí. mansión? ¿Te mando Ubi o qué? ¿Cómo, cómo, cómo? Que si te mando la ubicación. Me mandó ya a abrir, pero estoy yendo a coger la comida y la bebida porque no, porque por lo visto no le habían dado el local hasta ahora y tengo que llevar las cajas ahora. Vale. Estoy limpiando toda hostia. Necesito una mano. ¿Eh? ¿Foto? Que digo que si necesitas una mano. Cuando llegue, sí, claro, para bajar las cajas porque yo no puedo. Vale, pues te espero aquí. Dale. Chao. Vale, entonces vas tú y Makoto que se quede durmiendo. El otro lo ha pasado como a mí, se lo ha olvidado todo. Y yo iba a entrar normal, ¿eh? A trabajar y ya está. Y digo, hostia, la boda. El nota está enganchado al Valorant, tío. Te da tiempo, tienes 3 minutos. Vamos, y todavía no hay nadie. Estoy yo solo. La gente se está preparando ahora. Oh, qué guapo. El limusina a recogerla.
Vale, aquí. Porque siempre soy el primero en llegar. Eso que se me había olvidado. Joder, yo. La gente, de verdad. O se la ha olvidado como a mí. ¿Te imaginas que aquí no es? Y dicen, ah, aquí no era. No, hombre, ha salido la limusina ahora. ¿Para qué voy a entrar con el auto si hay que esperar ahí afuera? Si no hay nadie más ahí dentro. Tiri, tiri. En fin. Madre mía. No viene nadie. No viene nadie. Y ya me aburro.
Ve, es que no hay nadie aquí para que voy a entrar. Es que no hay nadie. ¿No? Espérate, allí sí hay. ¡Eh! Está todo el mundo aquí. Sigue esperando. Buenas. Hola, buenas. Venga. ¿Qué onda, Makoto? Está bien Ahí. lindo usted. Yo allí esperando fuera y no había nadie, digo, qué raro. Gracias, tú también estás muy lindo. ¿Y yo por dónde han entrado? ¿Que hay otra entrada por ahí o algo? ¿O qué? Es que no hay ni coche de la demás gente, ni nada. Bueno, hubo un cambio de última hora, chavales. Somos Mate y yo quien vamos a cazar esto todo. Adelante, Mate. A ver, es que yo tampoco. A ver. Agárrate bien, Matei. Tenemos. En serio, tengo que hacerlo yo, bro. Toma, Matei. Sí. Tú sigues, Matei, no le hagas caso al público. Eso lo escucha Sebo. Yo se lo escucho a Sebo. Bienvenido. Yo también. Matt, no hables para el cuello de tu camisa. Matt, grita, porfa. Ahí lo tenéis enviado. Señorito, ¿yo por dónde han entrado toda esta gente si no estaba Estoy nadie en la escuchando puerta? para nadie. Es que está el hombre está pensando lo fuerte. Está preparándose el discurso. Exacto. Creo que no. ¿Lo escucháis? No. A más de uno lo escuchamos. Acercaros y eso. A ver, pero que grite. Ahora. Ahora sí. Ahora Hola, sí. hola, hola. Vale. Ahora. Ahora. Que decía, que seáis todos bienvenidos a la boda. Igualmente. Como podréis ver, yo no soy un cura, yo soy un mecánico simplemente, pero me han dejado el marrón a mí. Voy a intentar hacerlo todo lo mejor posible, especialmente por respeto hacia la gente que se casa. No sé cómo funciona esto, así que no sé. Si. No sé, voy a hacer lo típico de las pelis, no sé más. Si ten algunas palabras antes de oficiar o alguien se opone a algo. Pero yo no puedo decir yo me opongo ahora. No. Me opongo, estoy enamorado de Francisco. Normal. Joder. Pues si nadie se opone, o sea, si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. Mira No, el vale. des, la ropa del Nada. des. ¿Algunas palabras que querráis decir entre vosotros dos antes de casaros? ¿Algún discurso o algo que hayáis preparado? Los votos, eso, los votos, los votos. Los votos los tengo que decir yo, no los dices tú. Donald Cada Trump. uno los suyos, ¿no? O si quieres, pásamelo si lo leo yo, pero Ahí creo lo que queda deberías más decir tú, chulo si lo Fran. dices tú. Creo que queda más chulo si lo dices tú, ¿no, Fran? Claro, más bonito. Hombre, tú le pones más sentimiento que Está yo, guay la seguro. ropa. Vale. No tengo nada preparado, ¿sabes?
Pues la verdad es que no. ¡Por favor, los móviles! Paguen el teléfono, por favor, un poco de respeto. ¡Teléfono! Puede proseguir. ¡Qué guapo eres, Fran! Puedes proseguir, Fran, adelante. A ver. Voy a improvisar. Isabel Brown. Lo único que te quería decir. Estabas preciosa en el día de hoy. Lo segundo, te quería agradecer que un día, tal y como hoy, decidieses ir a un bar y pedirte un estofado de carne. ¿Sabes por qué? Porque así empezó esta historia. Y en el día de hoy hemos decidido ambos... Ay, no se ve, tío. Crear un nuevo capítulo. Así que... muchas gracias por haberme elegido. Te quiero. Y muchas gracias por haber creado lo más bonito. El loco ha pensado lo mismo que yo. Vale, yo tengo algo preparado, pero... antes de decirlo, quiero... decir que muchas gracias por estar conmigo desde que vine a Los Santos. Desde aquel día en el bar. La pobre está con la voz chunga todavía. Gracias por haber estado conmigo creciendo tanto laboral como personalmente. Y nada, pues te digo mi voto, ¿vale? Yo, Isabel Brown, te prometo serte fiel. ¡Qué bonito! Para durante todo el resto de mi vida. Amarte en lo bueno y en los malos momentos. Yo no soy Isabel, me llamo Paco, te imagino. Y en la pobreza junto a ti. Criar con amor a nuestro hijo y a los que vengan. Y sobre todo, ser esa parte de ti que te suma y nunca te resta. Te quiero y te querré para siempre. ¡Qué bonito! Y espero que permita y aceptes todo el amor que tengo para darte. Te quiero. ¿Qué? ¿Cómo sobramos aquí, cole? Mucho. Pero bueno, es lo que toca. Eso. Ya pueden seguir, Mar. Los anillos, Mati, que se coman la boca. Por el poder que me ha otorgado una hoja que acaba de caer, yo declaro marido y mujer. Perfecto. A la novia. A beber todo el mundo. ¡Viva los novios! ¡Wow! Y los anillos, Mati, los anillos. Pri, dale los anillos, Pri, corre. ¿Quién tenía los anillos? ¿Los tiene quién? El niño. ¡Llévase los anillos! Joder, Matei, estás empanado, viejo. Pues esto lo están haciendo entre los dos, ¿no? Más o menos. ¿Qué te ha pasado, Irina?
polla como pesa, Matei. Pues en el bolsillo de esa lo va a dar. No habéis traído silla de ruedas. Déjalo en el sofá. Déjalo en el sofá, dice. Coño, cállate. No hay cojines. Gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Vamos a emborracharnos. ¡Viva los novios! ¡Bravo! Que se me clavan los tapucones, coño. ¿Qué? Ahí. Sí, 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 vamos a emborracharnos ya. Pasaron, o sea, por una silla de ruedas al hospital. Ya necesito alcohol. ¿Quién ha traído alcohol? En la barra que había allí en la piscina. De vida, Nira. La barra que hay en el fondo de toda la casa está toda. ¿Has llorado? Nada. Felicidades, chicos. Muchas gracias. Felicidades. No tenías hambre. Gracias. Gracias, gracias. Ahí subiendo por ahí por esa escala que está el convite. Vale, muchas felicidades. Vale, tomé y pasarlo bien. Vas al col. Sí, pues, en el verano dijeron que estaba para allá, así que habrá que traer las cosas para allá. Qué monas ha puesto. Sí, sí, sí. El señor sí, Cebón nos dijo que la nevera estaba ya tomando por culo. Literalmente está al otro lado de la casa. Tranquilos, vale, tenemos un camarero. Ah, perfecto. Eso sí está organizado. Perfecto. Pues habrá que traerle la caja para que lo sirva, ¿no? Nada, vayan pasando. ¿Cuántos ya están preparados, no? Sí, a ver, sí, yo te digo una cosa, que decirle dónde se encuentra el camarero y ya está. Y que vaya trayendo las cosas. ¡Camarera! Sí. Dígamelo. A ver, ¿dónde está la barra? Al fondo de la piscina, ¿no? Sí, por allí. O sea, ¿cuál es tu objetivo? Alcohol, de ahí al convite. Convite, alcohol, alcohol, convite. Vale, sí, pero como tengo que ir hasta allá hasta el fondo. Tráete una caja, dos o cinco, si total. Sí, nosotros hemos dejado ahí una caja con los productos. Sí, con lo nuestro. Dale, venga. Bueno, vamos para allá, ¿no? Todo el mundo. Pues venga. Perfecto. Vale. ¡Oh, fiesta! Por aquí, ¿no? Yo no sé dónde ir. Espérate, Frank, que creo que hay un fotógrafo ahí que quiere hacer una foto. ¿Sí? Ah, pues espera, me pongo en mi sitio y se ve. ¿No? Los novios sí, vosotros mejor, en ¿no? el centro, vosotros en el centro, por supuesto. Aquí, claro. Aquí. ¿Está alguien? Alguien falta. Alguien falta. Pues entonces. Locura. Locura. ¿Locura sabe dónde está? ¿La oscura? Se había buscado una silla de ruedas, sí. Más frente, Frank, ¿no? Ahí. ¿Me? Quédense quietos. Hay un espacio al lado de Bri, ¿quién lo ocupa? Ya es que adelante se supone que solo van los novios. Entonces, céntrense, vénganse un poquitito más acá. Sí. Aquí. Medio paso a tu izquierda, correcto. Un poquito más, Ahí está perfecto. Novia, puede moverse un poquitito más al costado. Un poquitito más. Pégate a Fran. Isabela. Ahí estamos. Bueno, Ay, Dios mío. Cuesta moverse con el vestido, ¿no? Claro. Sí, sí. Está pensando en el alcohol de la fiesta. Si cuesta ya manejar los tacones, me imagino con el vestido. Voy alejando un poco más para ver si entran todos. Y en la nube, no crío a pendejo que me sale todo ahí. ¿En dónde? En las nubes, con señales de humo. Sí, sí. Es
Ya, verdad, se va a tener que poner un poco de puntillas, que no se la ve. King, dale tus zapatos a Jordan, que no se le ve. Joder, cariño, te acaban de llamar. Que faltan tu nido. Que falta el cura. Tengo yo los de Sara, si los quieres. Métanse. Méteme. ¿Y dónde vamos? Aquí. Tengo yo los de Sara, ¿los quieres para la foto? Voy al lado de mi amigo Makoto. Ahí está, de casa. Ahí se ven todos. Y yo del bebé. Ian, Wiki. 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 Rose. Ah, no, en Santa. A ver, pendejo, si no lo dicen todos, no saco ninguna foto. Yo ya la cogí. Adobe. Perfecto. Hola. Deja a Matei, que ya estoy hasta la polla de llevar este tuyo. Escucha, pilla. Sí. Que es por aquí, ¿no, chaval? Sí, por arriba. Oye, ¿qué? Dime. No sé ni dónde. ¿Foto? Venga, que sí. Vale. ¿Cómo? Jordan, tú también. Foto. Es que te escucho a trompicones, Makoto. Falta. Espérate. Voy a ver si... Lo que es que... ¿Ahora mejor o qué? Ahora sí. Sí. Vale. Dime. Que digo que si nos hacemos una foto para tenerla de recuerdo. Sí, pues sí. Sí, por supuesto. Vale. Que esto no se va a ver muchas veces, lo de las bodas y eso, tú sabes. Vale. Ah, vale. Vale, a ver si alguien nos saca una foto. Espera. Llama a Dex. Dex, sácanos una foto, porfa. Sí. Si quieren yo me pongo abajo y ustedes dos detrás. Anda, y con los tacones. Ahí. Haznos una foto, Dex, por favor. Ponte tú en el medio y yo dan ahí o como tú quieras. Pero tú baja el escalón, que está más alto que los dos nanos. Claro, y así, ¿no? A ver, una pose. Fotito. Una más, por si acaso. Wiki. Digan, pito. Wiki doble, pito. Pito. Que se la comen. Hombre. Sería. Gracias. Ahí le paso sus fotos por directamente a la galería de la radio. Vale. Correcto. Vale, perfecto. A beber y a comer. Vámonos. Venga. A emborracharnos. ¿Qué te ha pasado hoy? Estamos guapos, ¿eh? Ah, yo siempre estoy guapo, pendejo. ¿Qué dices? Todo está raro y todo. Sí, en el sombrero tuyo. Ah, porque es ocasión especial. No puedo traer mi sombrero vaquero porque lo tengo que lavar y si lo lavo, pues se deshace. No. Vamos a beber, anda. Aguanta, que tengo que editar las fotos. Me toma un segundo. Vale. Cuídate. Listo. Ay, gracias, cariño. Ay. Gracias. Voy a hacer una foto de esto. Qué guapo. Madre mía. Vaya dos. Mira. No, yo pongo. Coño, el móvil no se me desbloquea. Haciendo pues ponerme los cuernos a una fiesta que no era mía.
a última hora. Qué bien. Se me olvidó la silla rueda de este. ¿Qué pasa? ¿Foto? No sé, te había dicho. Madre mía. Menos, hay un par de fotos, pero. Sí, claro. Al final sí. Ya me quito yo. Que sí, mira. No, sí, ya veo. Ah, vale. Ven y sanar mi dolor. Horror. Ay, yo vi esta mesa tomar por culo. Dije, esta es la nuestra, mate. Dame de la mano. ¿Quieres que te ayude, Akiko? Voy. Tremenda foto. Tremenda. Cariño. Dime, Kim. Quiero una foto contigo. Vale, vamos. Ay. ¿Queréis que os la haga yo? Pero no entiende. Sí. Y el día que entienda. El día que entienda. El día que entienda, madre mía. Y encima conociendo a Fran. Qué pecho, 8. Pero han dicho la foto. No a chingar ahí en el corazón. De verdad, qué vergüenza. Ya estaría. Mola. ¿Por qué coño recibo notificaciones de Twitter si lo tengo silenciado? Me cago en todo. Pues no lo sé, pero yo también. Y lo peor es cuando no tiene Twitter y te llega. Hombre, si te hago Twitter. Han hackeado el móvil. Ah, no, espérate, que ahora las tengo todas activadas por la carísima. ¿Dele? Puto teléfono de mierda. Es que ¿pero no Makoto, que subes a Twitter? ¿Yo? ¿Hay una foto nabo? ¿Y qué he subido? No, pone quiero ser dueño de esas nalgas. Echarle una foto de un culo. Uy, Makoto, ¿qué estabas haciendo? En el gimnasio estaba. Yeah, madre y mía, te pones a sacarle fotos a los culos, ¿eh? Madre mía. Ya que estoy por allí, he hecho un ojo, ¿no? Madre. Qué fuerte me parece. Para una vez que hago algo, se pelea. Que nada, sin broma, hombre. Tu publicación sí me gusta. Mm. Ahora vamos allá, bebé. Tiene que venir el camarero. No, pero esta gente han tenido que entrar por otro lado. Yo creo que hay otra entrada o algo, porque es que no he visto a nadie entrar. Ni el nota que repartía el alcohol ni nada tampoco. Es súper raro. Arco.
Bueno, ¿el camarero dónde está? Se está comiendo y bebiendo la bebida él. Vas a ver. Bueno, nos podemos sentar en una de las mesas también. Algo de comida habrá. Eso es verdad. Mami Gamer, Kiko sabe dónde es. Sí. ¿Eh? Sí, pero está en la barra, aquella. Eso sí. Dile que te mande Ubi. Pongamos a la mesa. Mira, es aquí. En la mansión Playboy. Justo ahí. Vale, Mascoto, venga. Voy, un segundo. ¿Te has quedado con el sitio? Vale. ¿Compartimos sitio o qué? Anda, ¿qué se cuenta? Le voy a dar dos pistas. Sí, siéntate, siéntate. Sí, siéntate, siéntate, Alex. Empieza por N y la otra pista acaba por O. No. Okay. Exactamente. No sé qué, pero no. Que no quiere compartir sitio. ¡Hostia, hostia! Makoto deja de sentarse en una silla. La ha roto. ¿Cuesta sentarse, no? Ay, madre. Makoto, a ver si vamos al gimnasio. Con las del taller. Ahora viene la negra. Ah, sí, que estaba mirando allí unos paisajes para hacer fotos, es verdad. Sí, no mira eso. Uy, es verdad. Qué pereza. Tome. Se ha caído. Se ha caído este hombre también. ¿Dex ha desaparecido? Ha hecho capú. Ah, que ha hecho capú. Se ha escondido debajo de la mesa, que le da miedo. Uy. Dale. Bueno, a ver si viene el camarero a atender o algo, ¿no? A mí. Yo, vaya PC tienes, Sí, se supone. Pero no sé. Bueno. A este paso voy a por la caja y la pongo en esta mesa, Cariño, estás tardando. Quiero borracharme. Vamos. Creo que vale más. Corre. Romacoto, ven. ¿Cómo te hagamos? Vamos. No sé quién es esa persona, pero bueno. Pero corre. Venga, va. A bebé. Pues yo, mírate eso, porque es que si no se va a reventar el ordenador de verdad, No sé, la verdad, o sea, si no meto el coche hasta aquí, la verdad. Buenas, ¿quieren algo? Hola, sí, voy a llevar la comida de aquí del Red Rose que he dejado aquí en la barra para allá porque la gente se muere de hambre. Dale. A ver, hay más, pero si quieren. Mira, ahí está. Sí, bueno, pero llevo la comida ya. Vale. Pero... ¿Lleva algo? Llevo comida. No, a ver, voy. ¿Tú, ¿tú qué quieres ahí? Yo... ¡Corre, que se gasta! Corre, que esto caduca, Hay que bebérselo rápido. Arco. Ah. Arco. Ah, estaba en la barra para que la gente fuera para arco, allí, ¿o qué? Arco. A lo mejor ahí es donde está la música y nos dijeron que nos pusiéramos aquí. No hay música ni hay hostias. Ah, ¿no? Vale, ahí pues está nada. La comida, ahí está el alcohol. Uy, yo quiero un cóctel. ¿A mí?
Bueno, ¿lo sacas de la caja o lo pones en...? Ahí tienes. Tu cóctel. Vale. Gracias. Makoto, ¿comida o bebida? Dame alcohol. Tenemos lo del local, ¿eh? Alcohol. Dígalo. Hemos venido emborrachando. Cóctel a zarzaparrilla, Makoto. ¿Solo hemos venido a eso? Dale a coste ahí. No, hombre. Bueno, la fase final es tirarse toda a la piscina en bola. Una mierda. Vale. Arma. Ahí tienes tu cóctel. Gracias. No puedo prometer que M no lo haya removido con la polla. A ver. ¿Cómo dice? A ver, M. Estaba despistado. M, métela un momento ahí. ¿Dónde? El coste. A lo mejor me cuente, ¿eh? Es que no sé de qué me están hablando. Estaba viendo esos tulipanes tan bonitos que... ¿Esas rosas quieres decir? ¿Tipo algo que quiere que metan rosas. Algo en el siento. No soy mecánico de... Que dice, de plantas. Que dice que lo metas aquí o algo así. ¿Quiere que meta? ¿Entiendo? Yo creo que escuché rabo, ¿eh? Sí, sí. A Coto solo hay que meterlo. Buenas, pendejos. ¿Qué onda, morro? ¿Quieren algo? De beber. ¿Qué fue, M? ¿Quieren algo de beber? Hola, hola. Tenemos aquí cócteles y zarza parrillas. Marco. ¿Cuánto? ¿Te queda un chupito, cabrón? ¿Uno? Quiero un whisky. Makoto quiere 18 chupitos. Un whisky, vale. Vale, un whisky, 18 chupitos, no, un chupito, tú, yo Jordan. La cerveza. La cerveza, vale. Negra, por supuesto. Buah. Vale, tú. Tengo el cóctel en la mano. Pero déjame una cerveza para luego, si quieres. Dale, y tú, M. Otra cerveza, pero aún más negra. Y a mí no me quiere. Vale. Le gustan las negras. Ay, ¿por qué a mí no te me ofreciste así? Porque yo sé cómo va usted de lanzado. ¿Por eso? Gente, yo, te lo doy a ti y tú lo traes. Venga, vale. Marica. ¿Qué? ¿Por dónde has entrado que te estaba esperando fuera? ¿Por allí? ¿Por dónde estás? ¿Por esa allí? Hola, yo te estaba esperando allí, en la puerta esa. Ah, pues no sé. A ver. Ya decía yo, digo, qué raro que no haya entrado nadie. Vente y se lo lleva para acá. Venga, vamos. Va, bonito. ¡Ay! No sé para qué lo he puesto tan lejos yo. Eso mismo digo yo. Que estoy cojo. ¿Y eso qué te ha pasado? Nada, cosas. Que a las 3 de la mañana no se pueden hacer. Vaya. El Kama Sutra. Follando, que me dio un tirón en el muslo. Hombre. ¿Y por un tirón está tan quejica, en serio? No. Bueno. Yep. Tienen allí. Arco. ¿Dónde está? Aquí, ¿no? A ver, espérate. Ah. Cerveza, vale. Espérate. Sí, bailando en el Just Dance, sí. A ver, hay que ir a mi coche ahora, me cago en Dios. A ver, tu chupito. Está un whisky. ¡Coño!
Que tengo ganas, ¿eh? Está borracho, ¿eh? Por cierto, Tamara viene al final, ¿no? Sí, supuestamente sí. ¿Qué pasa, Dex? ¿Quieres el whisky? Yo, pero sí. Por aquí. Pues dáselo ahí, que te lo acabo de dar. Y la cerveza, ¿sabes cuál es mi coche, no, Makoto? Si es el de siempre, sí. Sí, el que me atunaste tú el otro día. Bueno, voy contigo. 4x4, ¿no? Sí, pero voy contigo porque no sé si está abierto o no. Vamos. Dex, así con un whisky yo encima se te ve guapito, ¿eh? Ah, que sí. Joder. A que parezco un supermodelo de revista. Fua, buah. Yo te daba. ¿Cuándo? No, ahora no, porque ahora estoy ocupado. Ahora que lo has dicho, lo da. Ahora no. A ver, le puedo dar algo, pero que no sea sexo. Entonces, yo le dije a Fran a ver cuándo te separa de ella para venirte conmigo y solo dijo jaja. ¡Hostia! ¿Pero y tú eso se lo has dicho a Isabel? No, a ella todavía no. Pues díselo. Fran, porque... desde el día que me agarró por hacer cosas que no tenía que hacer, le empecé a tirar la caña y me dijo, no, estoy casi casado. Y yo le dije, no soy celoso. A mí no me dicen esas cosas, ¿eh? No, ¿eh? A ver, Makoto, que ya te tiré una vez la caña y no me hiciste caso y dijiste que tenías miedo y que no querías. Yo. Dura de las declaraciones, Makoto. Sí, y por eso después le dije a David, tengamos sexo, y me dijo, sí, vamos. Y después le dije a Makoto y Makoto no quiso. ¿Tuviste sexo con David? No, obviamente no, pendejo. Yo qué sé, pero tú eres bisexual, homosexual, heterosexual, pansexual, trisexual. Yo soy ultrasexual, me cojo lo que sea. Hostia, ¿y cuánta gente hay aquí ahora? Todo el mundo. Espérate, esperando. Ya vienen todas las fiestas, creo. No sé dónde está el baño. Debe estar borracho, que se me ha japado ya. Oye, ¿qué? Dime. Toma, un regalito. Bueno, pues eso, voy a mirar en la piscina. Vale, dime ahora. Mi madre. Yo me había dado cuenta. A ver, porque no hay cerveza. ¿Quieres un chupito? ¿Qué quieres? Sí. Chupito, toma. Otro. Dame. Dame todo. ¿Quieres uno para Jordan? Sí. Toma, te doy dos para uno. Que está repartiendo ahí. Yo quiero también, dame, pasa. Ahí está. ¿Quieres un chupito? Porque no hay cerveza, M. Dale, sí. Pasa, chupito. Nosotros tenemos salsa tato. Parrilla ahí en la mesa, pero... Pasa. Toma. Pues creo que voy a ir a la mesa para dejarlo. Dos que sé que eres hombre para aguantar eso, M. Perfecto. A ti te doy uno que tú no controlas, Makoto. No, y después te pones melódico. Yo controlo bien, Madre mía. ¿Hay alguien para allá? Hostia, la novia, tú. Sí, que está todo el mundo. Sí. Madre mía. ¿Cómo lo veo ahora en la mesa? Que si no. Sí. Jordan ha ido al baño y pues ya no sé dónde fue. Que iba a ir a agarrársela. Pues podría haber ido. No porque tenga. No, pero. Bueno. Era descortés dejarte con la palabra a la boca, ¿sabes? No, digo, podría haber ido y así le ayuda, que no, a lo mejor no sabe apuntar. Bueno. sí apunta bien. Sí apunta bien. Mi futuro marido apunta bien. Ay. La novia, qué guapa. Aunque con el lío que es una boda, estoy pensando si casarme o no, Mucho gasto de dinero, Y sí. Un trámite. Sí, es mucho gasto de dinero, me parece. Espérate, que viene aquí un tractor. Espérate. Bueno, dos. ¿Verdad? Una amasadora ahí. Y ahí está sustituido. A la piscina. Os le han dicho que el meadero en la piscina. Acabo de casarme con él, Isabel. ¿El meadero en la piscina? Eso me han dicho. Uy, ¿por qué tiene usted acento un tanto raro? ¿Borracho? ¿Está borracho? No. Qué rápido se emborracha la gente aquí, ¿no? Yo todavía no me he bebido los chupitos. Ah, vale. Pues vamos a beber chupitos. Madre. Vaya papá. Ese hoy aprende. Isabel, tú no te hagas responsable de nada, Yo también quiero ponerme así. ¡Toma! La polla, esto sabe a mierda. Me cago en Dios. Y encima lo vendí yo. Pero vamos a ver. Yo. ¿A ti todo se te sabe a mierda? ¿Mis cócteles también te saben a mierda? Pásale alcohol a la novia, anda.
¿Cuántos quieres? Un chupito. ¿Un chupito? ¿O un whisky? ¿Qué eres tú? Chupito, dime. Chupito. Para ella, la piscina entera llena de alcohol. Venga. Tampoco te pases. Como antes no estaban los congeladores operativos, pues dejamos la caja allí, pero ahora la han traído los chicos a la mesa, así que le voy a decir que lo lleven para allá otra vez. Así tal. Qué hombre. Para que no se ponga mala. Por cierto, ¿y mi hermana vino o no, al final? Sí, pero digamos que ha tenido un problemilla y está... No sé si está hablando por teléfono o algo. Oye, que ya viene. Aquí, como pasarle a Tamara la UBI a ver si no sabe llevar. Ya, coño. No sé, que me parece raro que no esté. Espérate, me cago en Dios, me van a hacer salir ahora. Joder. Madre. Pues vamos para allá, para la barra o qué. Así he buscado ver dónde está Jordan. Venga, vámonos. Vamos a ver. Ahí está. Hola. Anda, mira. Ay, qué guapa va. Negra, ¿quieres un chupito? Sí, luego. No, los tengo aquí. Coge el de Jordan. Dime, dime. Nada, que muchas felicidades por la boda y gracias por invitarme. Nada, un placer. Ya sabéis que soy más que bienvenido a mi casa. Los dos. Uy, uy. Y ahora pásalo bien, ¿vale? Sí. Muchas gracias, Kira. Ay, gracias a ti. Y nada, que ya sabes, sí, sí, ya a disfrutar, a pasarlo bien y... Voy a ir a buscar a Jordan, ya vengo. Y ya está. ¿Voy contigo o vas sola? Por cierto, sí. No gracias. Sé dónde está el novio. Vamos, si quieres, sí, da igual. Momento, okay. Voy bien. Creo. Es que también son los tacones, ¿sabes? Ahí está. Hola, cariño. Oli, oli. Que me ha dicho Frank que ya las neveras están operativas. Por si quieres ir a buscar la caja para llevarla ya para allí, para que no se caliente. Voy. Vale. Voy con él porque son dos cajas. Vale. Madre mía, ajetreo para allá, ajetreo para acá. No, atención, es que se ha caído la chavala varias veces. Let's go. La chavala se ha caído varias veces de... Y no podía entrar y eso. Qué guap, qué buena, uh-huh. Qué buena compañía tenemos hoy, ¿eh? Ojo. Aquí todo el mundo corre. Anfi, ya tenemos. ¿Qué es esto? Ya tiene. Toma, Jordan. Ahí tenés. Digamos que esto te lleva a Mordor. A ver. Sí, sí, ponte aquí. Accede a la nevera, sí, sí. Oh,
Hostia. Pero... Ah, que está aquí. Arco, 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 arco. Yo me voy a llevar 8, pues bastante. ¿Si hay un ascensor? Un ascensor, dice. ¡Bre! Bre se va. Yo que sé. Vente. Pereta con refresco. Encima hace los convenios vitalicios. Lo veo que viene por ahí por la zona. Sí. Hola, Tamara. Che. Hola. Hola, Danira. Hola. Ya está. Qué guapo estás. Muchas gracias. Nada. Porque el móvil... Está muy diferente, ¿eh? Problema. Ahí. Sí, cambió con el pelo suelto. Sí, de ayer a hoy ha cambiado un poco, sí. Ah, bueno, pero porque me hace glamour. El novio, necesito al novio. Lo he enganchado por detrás, ¿eh? El novio, sí, que se ponga con la novia, por favor. Voy. Yo... una rosa para otra rosa. Oh. Estaros quietos ahí un momento, por favor. Espera, mientras le dé la rosa. Verá, verá. Kim, te quiero mucho, pero aparta. Hola. Perdón. Voy a ir dando pasito. Cierra los tacones. Toma, Kim, no te vayas. ¿Qué? Toma. Dios, qué viaje astral he tenido. Uy. Gracias. Cariño, tengo las manos llenas de chupitos, ¿eh? Toma. Makoto, ¿qué te ha parecido la nevera? ¿Que es grande? Yo creo que sí. Es muy grande. Señorita, ¿usted quiere algo de arco? No, no. Que yo creo que nos saquemos una foto los tres. Sí, sí, lo ¿vale? Mejor. ¿Dónde quieres sacarnos una foto? No sé. Mira, aquí, ven. Vamos. ¿Te vas a pasar al vino? Tranquilo. Ah. A ver. Yo también quiero una copita de vino. Pero no, tampoco voy a beber extremadamente. No. Tenemos a David por aquí. No, copita de vino. Bueno, pero está... No va a sentar... ¿Pero qué clase de foto quieres? Una pose. A ver. Sí, está metido. Ni idea, ahora mismo. Vale, pues le voy a hacer esta. Ay, Dios mío. Me parece tan patético. ¿Qué, papá? Eso de que si ustedes se acercan a un lugar, la otra persona se vaya. Me parece demasiado patético. ¿Qué quiere que te diga? ¿Ah? Bueno. Son cosas que pasan. No te pongas atrás mío, pendejo, que me asusta. Me está respirando en la nuca. Claro, si es lo que te gusta. Ay, te piso. ¿Lleva la colonia de Bustamante?
Obvio. La que me regaló el otro día. Ya me parecía. Tienes la que te la robé tú de todo y tal. Qué viejo sabroso. No, yo llevo la colonia Playboy de Ibiza. Ah, ok. ¿Ya no usas más entonces el de Bustamante? Porque yo no te lo voy a dar. No. Qué va. Me gusta ser un poco más. Más de barrio. Sí, usa la de Playboy, pendejo, está más caro que el de Bustamante. ¿Por eso? ¿Por eso mismo? ¿Qué foto? Si no se puede ahora. ¿Por qué está tan lejos? Pregunta es por qué no. ¿Y por qué estamos cachando siempre? ¿Cómo dices? Nosotros no somos el club de cachandos. Creo que esa nevera te gustaría, M. He salido de ahí ahora mismo. ¿Tú también te sientes? Teníamos dolor de cabeza. La verdad es que el pedazo de búnker. Sí, yo me siento un poco Walt Disney. Me he descongelado. Bastante congelado, sí. Yo me sentí como en éxtasis. Sí, como si te hubieras tomado un par de tripis. Como en éxtasis, sí. Sí. Un poco endrogado. Sí, sí. Bueno, van a hacer su primer baile de casados. Pero uno en su bici, la otra parada, ¿o qué? ¿Qué van a bailar? ¿El baile de las mariposas? O sea, la casa para vernos, ¿no? A ver. ¿Dónde está, tío? No lo encuentro. Me entraron ganas de fumar. Ya estoy nervioso. ¿Tú también te casas? No, pendejo. Por suerte no. ¿Se quiere casar conmigo? No, porque después se enoja también la Bri. Y se va a alejar cuando nos estemos acercando. Pero hasta que no consumes, no cuenta el matrimonio, ¿eh? Yo quiero consumir. ¿Y consumar, no era consumir, era consumar, no, perdón. ¿Qué, reunión de machos o qué? Estamos hablando de Walt Disney. Vale, es reunión de dos machos y dos simios. Sí. He robado un smoothie. Ñam, ñam. ¿Quieres? Oba, te robo. Ñam, ñam. Ah, yo me robé dos. Le di uno al M. Hola. Ahora está bueno. No, no es de fresa. No está bueno. Hostia, el cojo. Vamos. Sí, el pobre lo habían dejado solito. Lo van a llevar a la silla de ruedas. Ah, pero ya tiene. Sí. Ñam, ñam, ñam. Oye, tremendos curas, ¿eh? Uf, una celebración apoteósica. Sí, sí. Yo lo hubiera hecho mejor. Sin duda. Haberlo hecho tú, hombre. Sí, yo lo dije, pero bueno, dije, bueno, si no me han escuchado, pues pero me paso. Pero ibas a nombrar a la Santa Muerte. Yo siempre llevo. ¿Eh? ¿Ibas a nombrar a la Santa Muerte? Pues sí. Oh, ¿Cómo lo sabes? Pues, a ver, porque algo me dice que eres de Wisconsin, más o menos. ¿Pero qué dices? Si soy de Francia. Hostia, un franchute. Hostia, qué asco, tú. Ya decía yo que olía mal. Exactamente. Yo veo que me voy con la colonia de Ibiza, de Playboy Ibiza. Yo olía más a Roquefort, pero bueno, si tú lo dices. Voy a por Arco. Vale. ¿Qué hacen en el agua? En el agua con ropa, ¿sabes? Ay, no podemos ni andar ya. Arco, 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 arco. Vamos a Narnia otra vez. Hostia, la han petado. Vamos a coger algo de comidita.
Esto para mí. Esto no. Esto ya tengo. Esto. Comida. Ya está. Vámonos. Ahora me pongo a repartir bebida por allí. A decirle eso a... Dale, ¿qué es lo que quiere? Pantalón un cóctel o un chupito de tequila. Eso me parece. Oh, sí, 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 mira, mira ahí arriba. Que rule. Al cielo. Toma, chicos, coged por aquí. Por cierto, Jordan. Dime. Pónselo. Sí, por supuesto. Utiliza siempre protección. ¿Por qué? ¿Y si no queremos, qué? Tampoco te pases, que ya es suficiente que te ¿tú usas M? Yo sí. Sí, talla M. Más te vale. Talla M. Siempre. Uh-huh. Exactamente. Ah, chitaco. Más te vale. Yo siempre. Bueno, pues vamos a poner música, va. O sea, a escuchar música. Vamos. Vale. Uy. Vamos, Makoto. Vamos. A ver, aunque se dificulta aquí en el este, pero bueno. Por aquí. Vale. Que no se empiece a dificultar los cojones. Sí, lo sé, lo sé. Ay, que no puedo aquí. Ah, no, esto es mi sitio. Este es mi sitio. Ay, que no puedo aquí. Este es mi sitio. Me pongo al lado de usted. A ver, que ya me quito. Aquí sí. Espera, a ver. Ahí. Me siento como a las pompas. No le voy a chinar. Uy, espérate que aquellos dos se casan también. ¿Quién es? Aquellos, el Uzul. Ay, ahora no escucho. No van a venir, punto. ¿Vale? No. Ha muerto la Fran, música. Ha muerto la música, Fran. Alejaos y acercaos a lo mejor. Venga, a moverme, pendejo. Me metiste por la muralla. Suelta. La suya. No. Ahora sí que lo escucho. Sí, pero tenemos que estar aquí. Vente, que si no. Cerca de las pompas del. Tranquilo, nos acercamos ya. ¿Quieren algo? A ti. Makoto, no me hagas esa propuesta indecente hoy, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué quieres probar o qué? No, lo siento. No, ¿qué te pasa hoy? Venga. Nada, estoy esperando a ver si alguien me pide algo. Estoy aburrido. Sí, pues diviértete un rato mientras. Y esto tengo una estándar. Fiesta, fiesta. No se escucha la música, al final pondremos nosotros la música, ¿eh? Vale, vamos a poner música nosotros. Sí, se puede poner música yo, porque si no...
¡Hostia! Ya te he visto ya. ¿Acosto? Dígamelo. ¿Se da un bañito? Bueno, vamos. A verle. Venga. Pero quítate la ropa, ¿no? Cogemos carrilla y saltamos. Sí, quítate la ropa, ¿no? No, no, con la ropa, ¿qué me dices? Así somos más sexys. Se nos nota todo. Venga. Venga. Vale. Una. Dos. Tres. Vamos. No, no te ha salido, ¿eh? No, no, la verdad es que ha salido bastante por lo que quería hacer. Sí, sí, ya. Te veo venir desde lejos. Dele. ¿Usted hasta dónde? ¿Usted llegará hasta el agujero? Yo siempre llego al agujero, yo no sé tú. ¿Ah, sí? ¿Siempre llego hasta el agujero? A ver, dele. No, venga, dele usted. Dele, dele. No, no, usted. No, arte. Dele, dele. No me fío de usted un pelo. Eso por el sueldo se llega hasta el agujero. No, 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 venga, ve tú. ¿Yo al agujero entonces? Sí. ¿Y cuánto me das si llego al agujero? Luego te lo reparten por ahí. Pero perfecto. Una, dos y tres. Llegué. Llegué. Ah, me ha dicho que si llegaba hasta el agujero y ya acabo de llegar. No entiendo. Decía que si le llegaba al agujero le iban a dar algo, no sé. Yo no le voy a dar nada, loco. De verdad, qué pocas palabras. Cariño, eso... Pues hay que, habrá que esperar. Hola, Tamara. Hola. ¿Quieres beber algo o qué? Voy a beber. Ya me ha llevado a abrir. Vale. Y ahora con Simon. Pues hoy voy a ir bien, porque no me está sentando mal. Ya te veo ya. ¿Quieres algo, Tamara? No, cari. Joder, a ver. Bueno, no, aquí. Lo que llevo encima son las hardcore también, verdad, se me había olvidado. Ya me ha llevado Bri. Ah, ¿te llevó Bri ya para que cogieras algo? Sí, es que tenía un poquito de sed. Y como tú estás tan perdido. Es que todo el mundo me pide las cosas a mí habiendo tres camareros. Me parece indignable. Me están reventando por ser japonés. ¿Pero tú estás de camarero o algo? Sí, se lo regalé a Brown porque fue la que cuidó de mi hermano durante el cáncer y eso. ¿Ya ves? Pues entonces no te quejes tanto. Se queja así. Oh, Dios, sabe agua del grifo, me cago en Dios. A ver, me cojo si quiero porque hay tres camareros y solo. No me diga que vas a pesar como siempre, que dice que es agua lo que te están dando. Es que es agua, coño. Y eso que lo vendo yo, pero lo digo. Pues no te pases. ¿Y qué tal, K? ¿Bien o qué? Bien, de chile aquí, tranquilito. De chile, ¿eh? Antes te mojaste un poquito los zapatos, ¿eh? Que te vi. Sí, bueno. Ahora me quitaré todo para tirarme al agua, seguramente. ¡Esa es! Enseñas tus abdominales. Sí, llevo estos días haciendo gimnasio, ¿eh? Ojito, ¿eh? Yo estoy igual, ¿eh? Poniéndome fitness. Hombre, ahora te tienes que cuidar más todavía. Ahora me estoy cuidando más para que la gorda no se queje. Por cierto, este hombre, el Mati, se me hace recordar a mí en Navidad cuando me quedé en silla de ruedas durante como una semana. No,
Lo único es que yo iba vestido como un elfo. Que si estás gordo, yo tampoco me voy a quejar, ¿eh? Ya, pero entre más fuerte tú sabes, pues me atagarra. Pero no me voy a poner gordo. Nada, que no me voy a poner gordo, que me estoy cuidando. Soy un chico sano. Ya. Soy de ensaladita y agua. Sí, ya. Sobre todo de agua. A ver, yo estoy haciendo la dieta del cucurucho. A ver. Déjate de dietas de cucurucho. A ver, porque no quieres que lo diga porque tú también lo haces. ¿Y? Vaya chaval. ¿Qué? Que vaya chaval. Hombre. Es que soy divertido, gato. Tú eres demasiado serio. Tienes que tener un poquito más de chispa. El japonés es serio por naturaleza. No, porque yo soy japonés y no soy serio. Ya. A ver, escúchame. Hay diferentes tipos de japoneses. ¿Qué te crees? ¿Que todos son iguales o qué? ¿Que eso es como la Play 5 o qué? Hace mucho tiempo que no vas a Japón, ¿no? ¿Yo? Sí. Yo hace tiempo, gracias. Hombre, a no voy a ser yo. No, yo qué sé, a lo mejor se refería a que él hacía tiempo que no iba a Japón. Mm. ¿Tú hace cuánto que no vas acá? Pues desde Navidad. Ah, no, yo es que en Navidad tenía a mi hermana aquí, que era la única familia que tenía ya en Navidad, creo. Mm. Ah, no, a mi hermana. Ya Kenji estaba ya... ¿Dónde está tu hermana? Mi hermana está aquí, la del traje rojo. ¿No la ves? Que ahora le está hablando el payo policía. No sé por qué, pero se me está pegando eso del payo policía. Eso está bien. ¿Allá nos vamos ahí entendiendo? No. Por favor, eso ya no me lo pegues, por favor, Tamara. Cariño, sabes que yo te lo pego, pues. Y las hostias también me las pegas. Mejor que ninguna, ¿eh? Hombre, sí, eso es verdad. A ver, Irina, ¿qué quieres? ¿Un cóctel? Es lo que me queda. Mira, ¿eh? Un chupito, acá. Estoy bebiendo más cócteles ahora. De cócteles, me cago en Dios. Y yo, que me he bebido 10 chupitos ya, que me deje tranquilo. Llevo chupitos encima. Sí, y si yo ya voy por 12, me cago en Dios. Soy un puto alcohólico, ¿qué? ¿Qué te pasa? Nada. Oye, me debes una foto todavía, ¿eh? ¿Cómo te debo una foto? ¿No te acuerdas que no íbamos a hacer una foto antes? Sí, bueno, fui un momento a mi casa de hacer una cosa. ¿Qué pasa? Yo también quiero foto. Joder, todo el mundo quiere foto conmigo. Mi hermana, Sebo, estamos. Yo no quiero foto contigo, ¿eh? Que no se pase el payo público. Que por ahí tienes un cartelito de ponerlo bien grande. Ay, para yo que... yo quiero, Cari. Vamos. Cari. Ya, coño. Espérate. Bri, un chupito, Bri. Bueno, la cosa bienvenida. Esa es. Bríete las mías. Ve. Hay que dar siempre para abajo. Que nunca suba, que baje. Dale. Ah, te gusta que las cosas bajen y no suban, ¿eh? Yo prefiero que esté muy arriba, ¿eh? Dios. Me cago en Dios. Este sí sabía fuerte, Fíjate tú, Makoto, este sí. Vaya. Este un poco más y me manda al hospital, ¿eh? Vaya, tela. Me cago en Dios. ¿Ves? No está acostumbrado, bebé. ¿El qué? No, verás tú. Yo hasta que hoy no acabe el hospital, no paro. Pues no, te paro yo antes. Y lo sabes. Chicos, ¿queréis un coche por aquí o qué? No, gracias. Gracias, Makoto. Chicos, ¿queréis un chupito coche? Ya me apunto un chupito de tequila. Vale. Yo no, ya me apunto. Vale. Chupito por ahí para los novios, escuché por favor. Escuché chupito de tequila. Ah, pero ¿qué ha pasado de mí? Sí, pero... Perdone, caballero, que no te he visto. ¿Quieres un chupito o algo? Me parece correcto. Dígame, repita, que no he escuchado. Sí. ¿Qué quieres? Tengo yo cóctel y si quieres chupito le llamo a Kiko.
un chupitillo ahí. Vale. Con esta gente. Kiko, un chupito por aquí. Dame uno a mí. Aquí ahora se lo dan, cabrero. A ver. Al final, sin darme cuenta, he trabajado yo de camarero también. Oye, ¿qué ha pasado de mí el día? Que no, ¿qué ha pasado? Estaba trabajando. Está trabajando, Mira, que hay gente... Venga, que Irina, gente ponte que vamos por ahí. Pasa un poquito de él, llámale la atención y esas cosas. Sí, mira, yo donde tengo a Demesta y... Bueno, chicos, nosotros nos vamos ya. Vale. Nos tenemos que ir. Ya va. Buenas noches, muchas gracias por venir. Nada, nada, ustedes por invitarnos. Por cuidarse. Cuidarse y... Bueno, sí, nos vemos en la vuestra. Nos vemos otro día, ¿vale? Sí, sí. Por cierto, felicidades. ¿Qué le he dicho de la casa? Ay, dale, dale. Es que tengo la garganta un poquito... Sí, sí, se te ha notado. Tranqui, tranqui. No hablemos. Felicidades, Jordan. Gracias, Isabela. Pues nada, que ya no vale la nuestra. Sí. Si no invitáis, claro. Hombre, por supuesto. Por supuesto, si no, ¿quién se va a beber el alcohol? Claro. Hombre, claro. Vale, vale. Pues nada, gente, cuidarse y ya no vamos hablando. Vale. Sí, adiós. Nos vemos. Nos vemos. Hasta luego. Guapetones. Chao. Chaito. Nada, hombre. Venga. ¿Pagamiento o algo? No sé, o sea, que hay algo. Nosotros fuera de servicio no tenemos materia. Vamos para allá con todo el mundo. Isabela. Hola. Mira, mira, ¿quién viene ahí? Mira, ¿quién viene? Nada, voy bien. ¿Qué es lo que pasa a mí? El esto, ¿cómo se sobre dice? El piquete. Los smoking, exacto. El piquete te queda mejor que los smoking, ¿eh? Ay, no, hay pantalones, no, ¿cuándo me vio usted de smoking? Bueno, con lo que llevas ahora, que no sé ni lo que es. ¿Es un traje? Bueno, te traje, el smoking, traje. La pele. Está guapo. Pero usted va más de smoking que yo. Ya, ya, yo voy. Yo voy. Él va de caramelo. Los dos van bastante doblados. Perdona por venir tarde. ¿Quieres hablar conmigo? Mi sobrina no se levanta. Sí. A ver. Bueno. No, que quería venir a la ceremonia y tal. ¿Y usted qué? Pero mi sobrina no se despertaba y cansa ya. De tranqui, de chill. Haciendo seguros con la bebida. Pues la cosa es que todavía no se despierta. Sí. Bueno, cuando compañía. Cuando se despierte verá la que le va a caer. Bueno, Y vosotros también. ¿Cómo llevas el tema de la fiesta? Seguro. El matrimonio lo más. ¿El tema de? De la fiesta, porque... Fran, cuídala, ¿eh? Recuerda... No te preocupes, que yo me encargo de eso. Te trae otro recuerdo, no sé. Sí, pero intento no pensar mucho en eso. Te preocupes, no te preocupes. Encárgate. Ayer sí me dio un poco de bajón con eso, pero ya hoy no. ¿Sobre qué? A ver, pensaba pedirle matrimonio a Colas. A la verga, escuché. Vamos un poco más para allá porque me estoy poniendo nervioso. Ah, sí, vamos. Escuchar a esa tipa. Acá. Aquí mejor. Vamos más de cara. No, acá me sirve, acá me sirve. Es que la verdad, la gente no sabe. Bueno, que eso, que de momento estoy bien, que ayer sí me dio el bajón grande. Bueno. Pero tú sabes. Yo andalo bien. ¿Quién sabe? Igual se libró de una buena. Siempre podemos comprar un yate. Ayer no es de chicas de compañía. ¿Qué le parece, Makoto?
No soy de chica de compañía. Pues chicos. No, soy de... eso te gusta a ti, amigo sabroso. ¿Seguro que no quieres? No, no. Pero el yate sí. Hombre, eso sí. Yo soy el que lleva el yate, lo llevo yo si quieres. Pero está sonando el yate, ¿por qué quiero un yate? Bueno, pues que vengan mis amigos. Que vengan mis amigos, pues ya está. ¿Eso he buscado segundas? No. ¿Te meterías en un barco de esos? ¿Iguales? ¿De cuáles? Se vienen todos. ¿En uno de chicas? ¿En uno de chicas? Por supuesto. No, no que se meta, es que ya se ha metido. No, desgraciadamente no. No, yo lo digo estando conmigo. Tampoco. Pero sí, ¿por qué no? ¿Por qué no me voy a meter? No. ¿Qué pasa? No, yo me siento un poco celosa. Usted también puede venir si quiere. Pero me he perdido, ¿que estoy hablando de un trío o de qué? Vamos a lo fuerte, ¿no? Buenos días. Buenas noches. Hola, mis apuntos no chupitos. Venga, una ronda atrás. Yo llevo cócteles encima, si queréis. Ahora que vengan ellos con los chupitos y nos acompañamos. ¿Sí? Tengo alcohol encima. Aunque a mí me está entrando una gana de tirarme a la piscina. Sí, eso voy a hacer yo. Dentro borracho. Bueno, os dejo, voy a ver qué se cuece por allí. Venga, dile. Venga. Ya está, la no. Sara, tira. Qué broma. Uy. Uy. Bueno. ¿Y Fran? Fran, buscando tequilas. Sí. ¿Cómo? ¿Qué te ha pasado? Tequilas. John, ¿cómo estás? Yo bien, estoy tumbado simplemente. Y con Zebun creo que también está. Sí. ¿Se están emborrachando? Sí. Creo que sí. Pues. Pues nada. Seguro estás bien, John. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me duelen los brazos nada más. No, vale. ¿Qué dice, Dani? Venga, alcohol para todos. Ponte de chill. Sí, te acompaño. Ah, no. Déjate. ¿Qué? Más que yo no quiero beber más. Porque aparte de beber también estoy un poco resfriada y me acabo de tomar una pastilla, así que no puedo. Vale, vale. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos al lío. Ay, qué agustito. Aquí sí. Arco, arco. Arco, arco, arco. Ay.
Vamos a disfrutar. ¡Qué gustito! Y va yo y me meto con el móvil en el bolsillo. El móvil para tirarlo. Guay. Hola, buenas. Hola, señorita. Buenas. Vaya. Otra que sabe disfrutar de la vida. Hola. Está disfrutando, pero al 100%. ¡Hola! Mira, que está hablando con tu marido. Está hablando con tu marido. Hola. Estaba hablando contigo. ¿Qué hablo? Que va, que va. Pues yo creo que le va a pegar, ¿eh? Va para allá. Dame piedra, dame piedra. ¡Fue la hora! Y no bebía el hijo puta. Uy. Amor, puedes venir un momento. Y le está cayendo el cabrón. ¿Hijo? ¿Eh? Cero. Y el otro se acaba de comer el sol. Está bien. Magoto, mi niño, ¿quieres una grúa o algo para levantarte? Sí. No, lo que quiero, chupito, ¿no hay chupito o qué? ¿Chupito? No, vamos a darte chupito, venga. Yo voy a dejar a esta chica en el coche, así luego ya. Pero vente, si no, no te lo puedo dar. ¿Que se va? ¿Que se va? ¿Quieres que te coja? No. Ay, Dios. ¿Y tú quieres entrar al agua después? No, si ya me he metido en el agua. Se ha mojado hasta el móvil ya y todo. Vamos, que no tienes móvil. Lo tengo, pero vamos, que me... No sé hasta cuándo funcionará, creo que va a petar. Mételo en el arroz, que eso es bueno. O sea, el arroz para comer. Me lo ha dicho un japonés que quiera los móviles. El arroz es para comer. ¿Y estamos aquí a la izquierda? No sé. Mi madre. Ah, ¿esta quién es? Hola, ¿quién eres? Uf, no sé. Free, ¿no? Creo que sí.
Mi madre, mira, mira, Makoto ataca a Makoto. Ataca a Makoto, mira, esas nargas para ti. No. A ver, espérate, un chupito nada más. Uno detrás de otro, ¿no? Uf, como que lo que... ¡Ay, ve la Makoto! Rosa. Dale. Ah, agua. Igual, perfecto. Espérate, ¡jal! ¿Qué pasa? ¿Quieres chupito o algo? Yo no, yo chupito no. ¿Puedes entrar que no me deja ver un refresco o algo? Por favor, que no lo sé. Un refresco de qué? De naranja. ¿De lima o de limón? ¿A dónde va? Ananya. No entre. Ananya. Ay, vamos. Tío, pues ya queda menos dos de arco, Un poco chirriante. Venga, esto. ¡Vámonos! Me invada. A ver. Tranquilo. Sí, el problema es que tengo muchísimo, pero mucho. Un chupito para ti, Irina. Yo que no entiendo por qué se mueve el suelo tanto. Aquí tiene para ti. Es que no hay más. Un monster, quiero un monster. Vale, pues el monster para mí entonces. Hola. Hola, Makoto. Está muy guapa hoy, ¿eh? Gracias, tú también estás guapo. ¿Quieres un smoothie de eso? No, no me apetece. Vale. No te preocupes. Hasta luego. Hombre. Dime. Mamá. Hola. Vienes ya con ganas de emborracharme, ¿no? No. Uy, Lord Su abierto, costillita. ¿Has visto que han abierto el Lord Su ahora? Sí, será Bres. Costillita. Vamos a ir por un palé de costillita.
Sí. Hola, hablé. Ah, dime. Estás en el LOL, ¿no? Sí. ¿Me haces un pedido? O sea, ¿me traes un pedido? No sé qué tengo, pero sí. Costillitas, porfi, solo quiero. Hola. ¿A dónde? La mansión Playboy, ¿sabes cuál es? Sí. Vale, pues ahí estamos dentro celebrando una boda. ¿Aún sin la boda? Sí, claro. No, 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 man. ¿En serio? Sí, sí. Bien, bien, bien. Vale, pues te veo en la puerta ahora, me traes 10 costillitas si puedes, por fin. Voy a aprovechar y voy a la boda también. Ah, vale. Pues eso, tráete 10 costillitas, por fin. Vale. Hasta ahora. Encima no se acordaba de que había boda. A todo el mundo le ha pasado lo mismo, creo. Pero Makoto lleva una. Hola. Makoto ¿quieres un chupito, Frank? Yo sí el quiero. El último, sí. ¿Eh? Sí. Yo dale, sí bebé. Quiero. Chupito, chupito. Me voy a dormir ya, me lo obligo. Arco, 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 arco. Arco, arco, arco. Hemos bueno, venido con Brie a emborracharnos. El resultado no da igual. Me quiero emborrachar, Fran. Bien hecho, bebé. ¿Tú también quieres, Brie? Sí, 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 sí. Todavía la bebé. Toma. Bebé. Bebé. Bebé cosas. Diles algo que me quieres emborrachar. Bebé cosas. Vamos, Fran. Vamos. Venga. Oye, ¿queréis que os lleve? Ve, sí, ve, no, ve, no si yo conduzco perfectamente. Sí, claro, sí, los huevos. Sí, mejor chofer. Guardo mi coche. Guardo mi coche. Os llevo con la limo. No. Pero tuve muchas guardo cosas. Mi coche. Pillo el tanque mío. Y os llevo a los dos, ¿vale? Bueno, a los tres. Venga. Venga, Bri, bebe. ¿Eh? Makoto van bien. Voy estupendamente. Mayón, tú también puedes ver. Me quieren emborrachar. Que no grites, buen día. Me voy. ¿Tú qué? Bien, ¿no? Venga, Bri, vamos, bebe, bebe. ¿Sabes que hay una cosa muy sencilla para que se quite la borrachera de un plis, no? Café con sal. Cabro. Hola, bueno. Hola, Josito. Hola, Sara. ¡Ole, ole, ole! ¿Qué pasa antes? Un poco culo. Aquí sutileza las mínimas. ¿Te estás gritando? Siéntate aquí conmigo, Sara. Ahí está. Esto está mojado. Estás mojado entero. Sí, es que hay algo ahí que moja. ¿Y brotéis la leyenda? Hay algo ahí que moja, dice. Es agua. Es una piscina de Makoto. Y yo me había traído en el bolso el bikini. O sea, ¿puedo ir a cambiar? Sí, cámbiate y bebe conmigo, anda. Matei. Si quieres. Bébete eso. O yo me aparto. Está bueno esto, ellos. ¿Qué? La papa que tenés.
Y mira, no, hombre. Dame un piquito de agua, por Dios. No, me meto en el centro. ¡Qué asco! Cuidado, cuidado, cuidado. No te acerques. ¿Qué le pasa? Es que va a vomitar. Que le he dado café con sal para que vomite. Y no te pisas un poco. Qué rico. ¿Cómo vas, Makoto? De lujo. ¿No quieres también un cafecito con sal? ¿Crees que bien sienta? No, prefiero seguir bebiendo un poquito más. Venga, tengo ron y whisky, es lo que tengo. Ya estoy de puta madre. Mejor tendrías que estar, ¿eh? Necesito agua. De aquí mismo. Pero es agua con cloro. Y vómito. Por favor, es mi vómito. Qué asco. Está perfecto. Uf, no quiero beber más nunca, ¿eh? Siempre dice más. Sara, ¿qué? ¿Que nos pegamos o qué? Que no, no, que luego salta yo. ¿Nos pegamos o qué dice? Me parece hijo puta, ¿eh? Hombre, super buena idea, Bri. Hostia, Bri. Ay, Bri. Bri, no. Bri, por favor. Bri, sal. No, déjala ahí, déjala ahí. Está metido en el jacuzzi. ¿Y los novios? Se han ido a descansar. Se han acostado ya. Joder, así sí. Bueno, acostarse. Bueno, ahora la noche de miel, ¿no? Este me ha todo. Qué guapo eres. Irán a por el segundo. Lleva pasto, Makoto, porque te vas a llevar una piña, ¿eh? Mira, ¿qué? Allí está haciendo algo, repartiendo algo. Mira a ver si que tú quieres algo de eso. Yo no quiero nada. Sí, no. Tú deberías parar de beber, ¿eh? Sí, pero creo que quiere tener hasta 5 hijos, ¿eh? Que te va a dar un... Yo voy bien. Te va a dar un... De hecho... Vete pa' aquí, Makoto, que si no, no te escucho bien. Que tú vas bien, dices. Sí, ¿eh? ¿Qué vas a ir tú bien, cabrón? Voy de lujo ahora mismo. ¿Qué vas de lujo? Y estaba así, y te caes y te soplo. No. De lujo voy yo que no he bebido. No, yo voy de lujo. Bueno, espérate, un chupito me ha contado. Ah, no, te estás bebiendo el whisky. Sí. Si no bebes mal, tampoco te pasa nada, ¿eh, Makoto? Bueno. Arme caso, ¿eh? Cariño. ¡Hostia! Pues te sigo bebiendo, ¿eh? ¡Dios! ¡Oh! ¡Oh! Dios, dentro de poco me hospitalizan, ¿eh, Makoto? A ver, pero yo más que sea paro, Makoto, tú no has parado. Yo cojo aire, ¿sabes? Sí, sí, ya veo el aire que coge, que está todo doblado. pero ¿tú te estás viendo a ti? ¿Pero tú te has visto? Pues sí. Pero si yo voy bien, lo que pasa es que la gente se mueve muy rápido. Tú no. La gente se mueve muy rápido, dice, hijo puta. Que sí, que la gente se mueve muy ligera. Tan ligera como que tú vas demasiado lento. Demasiado volcado, diría yo. Llamada. Dígamelo. No sé. Estoy al lado teléfono, de un Lamborghini. A lo mejor sigue funcionando. ¿Estás dónde? Al lado de un Lamborghini dentro de la mansión. Cariño. Vale. ¿Qué? Vamos para allá. Te va. Vale.
algo de comer? Funciona, toma, pero no sé yo qué decirte si va a funcionar mucho más. Oye, ¿el Lambo que es tuyo o de quién es? El Lambo es de Frank, que se fue, creo. Pregunta allí, por si acaso que sea alguno de ellos, pero si es un... Ah, no, el Lambo no es de Frank, es de uno de ellos. Pregunta allí. No, es que por lo visto está ahí Blair, hay que recuerda. ¿Que está Blair dónde? En los del Lambo, dime dónde está el Lambo para ir a recuerda. Ah, ah, ni idea. El de caballas de los sur y la voy a recoger yo, que voy menos bebido. Pero que está aquí, que ha dicho que hay un Lamborghini aquí al lado o algo así, me ha dicho. ¿Un Lambo aquí al lado? Ah, pero está ahí fuera, está ahí fuera. ¿Entonces está en la entrada? Venga, corre, como lo rápido, ¿eh? Spring. ¿Cómo te adelanto, Makoto? ¿Cómo te cojo el interior? Mira, 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 ¿cómo te cojo el interior? Guama. Venga. Vengo a buscarte porque soy el único sano en esta fiesta. Perfecto. Toma, sí, sanísimo. Hola, qué guapa te has puesto, Bray. Dime lo que te debo. $850. Ahí te hago la factura. Vale. ¿Te va a quedar noble? Sí, estoy invitada. Nada más pensaba que se había terminado. Y acabo de acordarme de que ni siquiera estoy de servicio, así que no te puedo hacer la factura. Después te vale, sin problema. Coño, no puedes, ¿segura? O si no, dime... ¿Qué va, qué va? ¿Te doy un número de cuenta? Sí, eso. El que termina con 31. Vale. ¿Cuánto sería? ¿850 más, dicho? 850. Ahí, ¿te ha llegado? Sí. Vale, pues ya está. Tenemos costillitas, gente. Tenemos costillitas. Pero es tan grande que es una mierda, ¿verdad? Sí. Yo lo veo demasiado grande, ¿no? ¿Y Blair, qué te cuentas? Bueno, cayéndome. Si quieres chupito o algo, Kiko tiene. ¿Qué va? Voy bien. ¿Te ha venido en motito? No, digamos que con vestido y moto no es la mejor combinación, menos en tacos. No. Vale, una costillita para Irina. De verdad hay que dar toda esta vuelta para ir a la piscina. Sí, sí. Y más, es que ahí queda. Vamos, ya hemos llegado realmente. Ya, ya. Por cierto, cuidado en la piscina que han vomitado. Está rico. ¿Quién vomitó? Sebo. Vaya. ¿Y qué, de quién son las sillas de rueda de ahí? De uno que está en silla de ruedas. Ah. Que se llama Mati o algo así. Ni puta idea. Sí, ayer me tocó subirlo y bajarlo por unas escaleras. ¿Y por qué no lo tiraste de las escaleras? Eso quería hacer, pero no me dejaron. ¿Y Fran es la pregunta? Creo que Fran y Isabel se han ido ya. Sí, pero... Hola, buenas. Bien, Blera, buena hora, muy bien. Por supuesto, siempre tarde. Muy bien, perfecto. Llegué tan tarde que según me dijo Makoto, hasta se fueron los novios, ¿no? Sí. Perfecto. Nos quedamos los alcohólicos solo. Me encanta. Increíble.
Sí, ya no que la puntualidad es lo mío. No, no, sí, ya veo, joder. Si organizo algo, ya sé quién ya va 5 días antes, por si acaso. Por supuesto. Digamos que me quedé dormida piquísimamente. Pero piquísimamente. Lo peor es que viene súper bien vestida para absolutamente nada. Exacto. Bueno, pero oye, por lo menos bien has venido arreglada. Por supuesto. Eso es verdad. Así yo llego a venir tarde, vengo en chándal. Adiós. Vienes en chándal y vamos. Hombre, a ver, yo vengo con mis zapatos de tacón. Ah, pero vengo en chándal. A ver, cada uno viene como quiere. A ver, yo estuve a punto de venir en chándal, ¿eh? No te voy a mentir. Bueno, estuve a punto de venir con el astro fulgoso, ¿eh? Por un momento lo dudé, pero después dije, no. Que no quiero pasar vergüenza. Que no quiero pasar vergüenza. Ya la pasamos Matei y yo por ti, no te preocupes. Sí, ya, está haciendo la boda, ¿no? Mi puta madre. Es verdad, me la ha dicho. ¿Y por qué no me llamaron a mí? No, pero a Matei se le dio bien, ¿eh? Yo le dije, venga, Matei, sí, claro. La hacemos juntos, le dije a eso, que la vida, cole. Hijo de puta, ¿eh? Para esto quiero un amigo. Son caso. A ver, en mi barrio cogiendo desde que empezó la boda hasta hace una hora. En mi barrio, si te digo la verdad, lo hacen, lo de salir en pijama. Y con las zapatillas. Pues igual que tú conmigo. ¿Toma? ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? Pero mira, porque solo me miran los defectos, tío. Eso es para tirarte a la piscina ahora, ¿eh? ¿Ah, por qué hoy solo los tienes defectos? Pues ya, coño, ya está. A ver, Tamara, estaba trabajando, déjalo. Estoy trabajando. Y borracho y quieres también. Pues, encima que la fue a acompañar al altar y todo. Y se queja. Mira, le digo antes, vamos a echarme una foto en lo del cartelito ese. Madre. Viene a donde están los altares, que el cartelito está al lado. Y no me dice, venga, vamos a echarnos una foto. No, vámonos para allá. Coño, a ver, ¿dónde está la fiesta y dónde está todo el mundo? ¿Dónde está el alcohol? Pues ahí, claro. Ah, no te puedes echar una foto con tu novia, ¿no? ¿Dónde está el alcohol? ¿Dónde está el alcohol? Ya te olvidas por segunda vez. ¿Es alcohol? Es que no. Ya, coño, después no la sacamos cuando nos vayamos ahí. Cuando no haya nadie. La quiero. Mira, encima vale. Pasó de ti, Tamara. Por eso lo digo, pasó de mí. ¿Qué coño? Joder. Pero, ¿eh? ¿Cómo? Pero, según te lo juro por Dios, que un tío voy a sacar la navaja y me voy a quedar más a gusto que un tronco, ¿eh? Me voy a quedar más a gusto que Belén. Vamos. Un y Dios. Dos veces, ¿eh? Cuando rajó a Enrique. Te lo juro por Dios, me voy a quedar más a gusto que cuando Belén rajó a Enrique y me viene a llorar a mí. No, me rajó no sé qué. Y me dice, Belén, no, es que me dijo que tenía buen culo. Buenas tardes, fueron. Pero eso, sí. Da igual, lo que fuera. Hey, me viene a llorar a mí porque sabía que yo tenía una navaja, que no es por culo. ¿Quieres el estómago todo? Y se olvidó dos veces. Una no. Le hago hincapié. Buah, me sebo un teludo por Dios que estoy por pisarte la mano, ¿eh? Pero ¿y qué culpa tengo? Porque te pones a pinchar, hijo de puta. Pero ¿y qué culpa tengo yo de que te olvides de tu novia? Pero que no me he olvidado, pero si yo busco la... Si es que todo el mundo lo dice, te olvidas de mí. Pero que ya te... Yo, Akiko, yo te defendí en su momento. Yo no lo veo tan grave. No, pero que yo no me he olvidado de ella. ¿Cómo me he olvidado yo hoy de ella? O sea, ¿cómo se llama? Tamara Fernández. 24 años. De España. Con una sobrina. Olivia, que no sé el apellido. Olivia, no sé qué. Contratada a las 2 en el Badulaque. 16 años, también Olivia. 17, no, 16 para 17. Literalmente televisión española, ¿eh? Es que coño, me cago en Dios y no sé por qué me están echando la bronca hoy. ¿Es legal contratar a niños? Si tienen 16 años y firma un tutor legal, sí. Perfecto. Mi madre, Blessed. Ya va a contratar a niños. Literal. Ese es el futuro, ese es el futuro, Blair. De los kids. De los kids. Voy a contratar a niños. Sí, y encima te cuestan menos. Sí, los voy a encadenar. Ese es el sueño de mucha gente, encadenar niños en el sótano. El mío no. Sí.
¿Será el de Makoto seguro? No, el de Makoto. El de Makoto tenés aquí encadenado. No te pases, no te pases que te pegue una pata en la cabeza. Makoto, te estás metiendo en terreno pantanoso, Makoto. Makoto, a mí ayer casi me pegan por decirle a Kiko mi vida, por eso te digo tú. A ver, que nunca hablas de Lichi y me le dices cuando tengo. Que va borracho y te la voy a pasear porque va borracho. Ah, pero la próxima no, ¿eh? Este ya no va borracho, este ya está medio sereno, ¿eh? Yo se la daba. Una cosa. Dame un chupito, anda. Oh, espérate. Vente para acá para que se lo traigas tú. Bueno, sí. No le des nada, dale agua del váter. Y ya de este paso ya se lo bebe tú. A ver, pero ves que estoy trabajando y por eso no olvido de ti. Venga, vamos. ¿Quieres un chupito? O sea, a Kiko va de mal en mal. O sea, que prefieres el trabajo antes de que tu mujer, ¿no? Vale. A Kiko va de mal en mal. La persona. Vale, arroba, no. La persona de esta boda, cuidado, mi hermano. Huele a Chernobyl ya, ¿eh? Madre. No, Makoto. A Kiko. Que no me va a tocar la polla, que no me va a tocar la polla. Es que haces comentarios, hijo. Es que... Hostia, la farola esa no la vi, Una calefacción, ¿no? No sé lo que era. Una estufa. Ya, yo cuidado a mi hermano, esta persona, y no puedo estar 100% en la boda, me cago en Dios. Pues no sé, Se huele de lejos la tragedia. ¿El qué? Se huele de lejos la tragedia. A mí... Igual. Oye, ¿Bri se fue ya o qué? ¿Qué? Que si se fue Brilla. Creo que sí, que tanto Bri como M, como Jordan, como King se fueron. Igual que Isabel y, y Fran. Ahí lo tienes, Makoto. Vale. Sí, hablan de ti para decir que estás ido, no para otra cosa. Coge, toma, coge. Cógela ahí. Chiquilla, estando contigo y con Pato, se pasó el tiempo volando, ¿eh? No, ¿verdad? Parece que fue que llegamos al momento y os fuiste. Ole, ole. Ah, no te preocupes, no hace falta que te disculpe. Oh. Mira este hombre, mira este hombre, ¿cómo va? Pues perfecto, más contento. Sí. Tira para allá, anda. ¿Por qué ahora anda Ringo? ¿Os acordáis del desastre nuclear de Chernobyl? Pues esto es igual. ¿Qué dices, hermano? Tira para explotar. Porque se tiró de un tejado y cayó fuera de su piscina. Le pasó lo mismo que al que tengo a mi derecha. ¿Quién es? Matei. No, pero Matei está en otro mundo, ¿eh?
Bueno. Pues sí. Una hora justo, sí. Ah, no. Dos horas. Más. Mi madre, ¿cómo voy? No bebo más alcohol. No me voy a ir. ¿Ya? Ahora vuelvo. Vale, vale, tú escríbeme lo que tú quieras, ahora lo leo. Hostia, y yo tengo mi cama hecha a tomar por culo. Da igual. Yo voy a ir andando, quédate si quieres. No, me voy a poner de servicio. Yo luego si eso me despierto. Bueno, vamos para allí. Ahora nos vemos, señores. Venga. Venga. Se va a ir a poner de servicio borracho, perfecto. Bueno, me retiro. Nos vamos ya, por ejemplo, si no. Sí, no hay nada. ¿Sabías de que Tristan se fue a México? No. Pues sí. Me parece que tendrías que saberlo porque eras el mejor amigo por eso. Pues no, lo vi el último día ayer, creo. ¿Eh? Y ya no he visto más. Sí, se fue a México. Pues no me ha dicho nada. Bueno, señorita. Pues ya nos vamos viendo, ¿no? Uh-huh. Ten cuidadito por ahí. Venga, igual. Vamos a esperar a ver si se nos pasa la borrachera. Al final creo que he sido el único que ha aparcado aquí. ¿Ves? Bueno. Vamos a esperar a ver si pasa el efecto y ya está.
Ya, ¿no? Pues vámonos. Otra vez arreglar coche. No sé, lo mejor que hizo el Makoto es hacerse mecánico. Vamos a ver si hay alguien interesante para Ray. Vale, pues no hay nadie. Así que muchas gracias a todos por estar. Nos vemos el próximo día con más. Y gracias a todos. Hasta mañana. Must be wonder. Why the fuck is the naked just wonder?